Tanache Gnor puede ser considerado como un hombre de negocios, frío, con poca personalidad y muy poco preocupado por los problemas de otras personas. Él tenía poca paciencia y reinaba de forma autoritaria. Gnor nunca se consideró un perito bíblico, su fuerza venía de escribir y dictar reglas para los testigos de Jehová, publicadores y precursores. Gnor fue un buen administrador de la sociedad y hizo crecer mucho durante su presidencia. Manejó a la sociedad Watchtower más, como si fuera una empresa de negocios, que como una iglesia cristiana verdadera. El señor Fred Franz, vicepresidente de la sociedad, se encargó directamente y exclusivamente en la preparación del alimento espiritual para los domésticos en su sola persona como ese esclavo fiel y discreto, con la única diferencia que ya no se imprimía ningún nombre de autor en el prefacio de la literatura, sino solo se ponía como escrito y publicado por la sociedad Watchtower Bible and Tract. Detrás de la organización estaba nada oculto el señor Fred Franz como el único preparador directo del alimento espiritual, sin la menor duda desde 1942 hasta 1992. El juez Rutherford se caracterizó por haber sido una figura pública de tremenda autoridad. Norr era exactamente todo lo opuesto. Él no era un excelente orador y mucho menos un gran escritor como lo fue su antecesor, el juez Rutherford. La estructura de la organización que Rutherford le había dado continuó básicamente siendo igual, aunque algunos ajustes tuvieron que ser hechos. Nor delegó algunas responsabilidades ya que las circunstancias hacían que esto fuera una necesidad debido al número de miembros que iban en crecimiento. Los cambios se dieron más que todo en el área doctrinal y nuevas reglas para mantenerse como un cristiano aprobado fueron impuestas, a pesar de que algunas de ellas eran contradictorias a la postura anterior, a pesar de ello, muchas de ellas continúan estando vigentes a la fecha. Veamos entonces ahora, cuál fue la verdad durante la presidencia de Nathan Gnorr, 1942-1977. Ya no se debe adorar a Jesús. De Watchtower, 1 de enero de 1954, página 31. 15 de mayo 1954, páginas 317, 319, ambas en inglés. Las publicaciones y artículos ya no son firmados por el autor. Desde entonces y hasta hoy en día, son publicadas como el producto de la corporación, es decir, como un todo. Esto seguramente debido a que Knorr no era ni un orador, ni un escritor como lo habían sido sus antecesores. La segunda venida o presencia invisible de Cristo pasó de 1874 a 1914, libro El reino de mil años de Dios se ha acercado, página 210, párrafos 54 y 55. La apostasía y los pecados sexuales ahora son los enemigos en la conciencia de los testigos. La generación de Mateo 24, 34 son aquellos de la generación de 1914 y que recuerden los acontecimientos de ese año. The Watchtower, 01 de julio de 1951, página. 404, párrafo 11 en inglés. Despertad. 8 de abril de 1969, páginas 13, 14. El Espíritu Santo regresa a operar y no ha cesado de funcionar. Libro, Espíritu Santo la fuerza tras el nuevo orden venidero. 1976, página 148, párrafo 22. Se emplea la medida de expulsión. Ni siquiera hay que saludar a quien esté expulsado. Hay que evitarles. The Watchtower, 01 de marzo de 1952, página 141 en inglés. Los expulsados no han de ser tratados con innecesaria crueldad especialmente los miembros de la familia de uno o aquellos en situaciones evidentes de injusticia. Hay que ayudarles. La Atalaya, 15 de diciembre de 1974, página 758. Las vacunas dejan de ser una directa violación a las leyes de Dios, y ahora son un asunto de decisión personal, ya que parecía no haber ninguna prohibición en las escrituras. Carta de la Sociedad Watchtower, de fecha 15 de abril de 1952. A partir de 1945, el tomar una transfusión de sangre se convierte en una violación a las leyes de Dios, pero aún así no se expulsaba a los testigos que aceptaran una transfusión de sangre. Se consideraba un asunto de conciencia, aun cuando éstas se consideran un acto pagano y deshonroso para Dios. De Watchtower, 01 de julio de 1945, páginas 198 al 201. Proclamadores, página 183, 184. A partir de 1961, el recibir una transfusión de sangre, se considera una falta grave y deja de ser un asunto de conciencia individual, quien reciba una transfusión y no se arrepienta, debe ser expulsado. La Atalaya, 01 de julio 1961, páginas 414, 415. Proclamadores Páginas 183, 184. La segunda parucia invisible de Jesús en 1914 acarreó consigo que se viera, tres años y medio después, en 1918, la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con todo poder y gloria para inspeccionar a su esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47 y reunir a todos los ungidos que estaban por todos los confines de la tierra. Mateo 24, 30 al 31. Vea la atalaya del 1 de enero de 1970, páginas 3 al 6. Que a partir de 1914 el sol fue oscurecido, y la luna no dio su luz, y las estrellas cayeron del cielo, y los poderes de los cielos fueron sacudidos, mencionado en Mateo 24, 29. Cualquier fracción de sangre debe considerarse como alimento nutritivo y no debe ser utilizada en el tratamiento médico. La Atalaya, 01 de marzo de 1975, página 159, 160. Donar órganos para trasplantarlos se deja de acuerdo al dictamen de la conciencia de uno mismo. La Atalaya, 1 de diciembre de 1961, página 734. El trasplante de órganos se considera una forma de canibalismo y deben evitarse. La Atalaya, 15 de abril de 1968, página 254, 255. Se reconoce que una transfusión de sangre es en esencia, un trasplante de órganos. Los testigos de Jehová y la cuestión de la sangre, 1977, página 40, párrafo. 111 aparece la figura de cuerpo gobernante el cual representa a la clase del esclavo fiel y discreto. La atalaya, 1 de julio de 1971, página 397, párrafo 26. Durante la presidencia de Gnorro, el término cuerpo gobernante, se comenzó a utilizar con mucha más frecuencia. Se dejó de utilizar la Biblia del Rey Jaime como Biblia oficial, y se utiliza una traducción creada por miembros de la organización. Las demás Biblias, incluyendo la del Rey Jaime, que utilizaron por más de 70 años, es rechazada hoy en día porque tiene demasiados errores. Anuario de los Testigos de Jehová, 1971, página 160. Se anuncia el Armagedón para el año crítico de 1975. Vida eterna y libertad de los hijos de Dios, 1966, página 26 al 30, 35. Despertad. Del 8 de octubre de 1968, página 14 en inglés. La Atalaya, 1 de enero de 1969, páginas 14, 19, párrafos 33, 35, 36. Ministerio del Reino, julio 1974, página 3. La Atalaya, 1 de marzo de 1975, página 156. Las revistas La Atalaya y Despertad. Eran vendidas a un precio de 5 centavos de dólar de dólar, así como el resto de la literatura la cual podían adquirirse comprándola. Proclamadores, página. 348. Vea la sección Anuncios de nuestro Ministerio del Reino Anteriores al año 1990. A partir de 1975, se cambia el inicio de la Gran Tribulación, que hasta ese momento se había enseñado, desde 1923. Que esta ya había comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, y ahora esta doctrina se cambia afirmando que esta fecha de 1914 no era la correcta, y que más bien la Gran Tribulación estaba todavía para cumplirse en el futuro con la destrucción de los gobiernos mundanos y la religión falsa de Babilonia la Grande. La Atalaya 15 de junio de 1975 a partir de 1972, el precio de venta de las revistas se modifica, la suscripción anual para cada revista es de un dólar y cincuenta centavos o su equivalente. Nuestro Ministerio del Reino, marzo de 1972, página 7. Las autoridades superiores de Romanos 13, 1, se refiere a gobiernos, los cuales son ordenados por Dios. La Atalaya, 15 de junio de 1964, página 357. Babilonia la Grande ha caído. 1972, página 548, en inglés. Nota. La Watchtower admitió que este cambio de doctrina le costó la vida a muchos testigos de Jehová. Vea de Watchtower, 15 de noviembre 1950, página 441 en inglés. Las autoridades superiores se refiere a gobiernos seglares. Anuario de 1975 página 238, Los hombres de Sodoma y Gomorra no serán resucitados, The Watchtower, 1 de junio 1952, página 338. 15 de noviembre de 1955, página 676 ambas en inglés, Los hombres de Sodoma y Gomorra sí serán resucitados, La Atalaya, 1 de julio 1965, páginas 407, 408. Los hombres de Sodoma y Gomorra no serán resucitados, La Atalaya, 15 de noviembre de 1967, página 697, párrafo 16. Libro Babilonia, 1972, página 210, párrafo 43. Los hombres de Sodoma y Gomorra sí serán resucitados, esta vida, 1974, página 183, 184, Despertad. 22 de abril de 1975, página 20. A la muerte de Gnorr, la organización había crecido de 108.000 miembros a más de 2 millones de miembros fieles a la organización a nivel mundial. Crisis de conciencia, página 67.